Hola, hola amigos de River TV Foot, bienvenidos a otro video con mucha información en el mundo River. Si eres hincha de River, te invito a que te suscribas abajo en el botón rojo. Y también quiero avisarte que en el próximo partido que vamos a transmitir en vivo y en directo aquí en River TV Foot, vamos a comenzar a abrir las puertas a todos los hinchas de River que quieran dar su opinión. Así que si quieres hacerlo, no te olvides de activarte, de entrar a la transmisión en vivo y de hacer el clic en el link que está en la descripción, y así podrás entrar y dar tu opinión sobre lo que ha pasado en el partido. Y ahora comencemos con las noticias. Bueno, comenzamos hablando sobre las declaraciones que dijo Leonardo Morales, defensor de Gimnasia Esgrima de la Plata, que dijo que no pudo evitar la felicidad de haber derrotado a Boca en la Bombonera el pasado sábado, y dejó muy en claro que su alegría fue doble porque quiso ganar la Boca y también quiso bajarlos del campeonato. No quería que gane Boca, quería sentirme parte de haberlos bajado del campeonato. Así que contento por eso y porque Gimnasia se lo merecía también. Pero escuchemos lo que dijo el jugador después del partido. ¿Fue al Diego o fue todo a mérito de Diego Morales? Sí, de los dos. De Diego, yo porque no quería que gane Boca, quería sentirme parte de los que lo bajamos del campeonato, así que obviamente contento por eso y porque Gimnasia se lo merecía. ¿Contento y dedicado a quién? Obviamente que a toda mi familia, yo soy de Villa Urquiza, Entre Ríos, y en especial a Diego por el cumpleaños, y déjame mandarle un saludo a mis amigos de Villa Urquiza que saben bien a quién van dirigido. ¿A quién? ¿A quién? Chupa, ¿no? Lo, pensé que era, estaba con la banda. No, obviamente yo sí soy de la banda, por eso lo disfruto el máximo. ¿Qué pasó? ¿Qué te...? ¡Ah, ven! ¿Tiene dos? ¿Dos tiene? Sí. ¿Es muy hincha de River, che? Es hincha de River. A ver, ¿con qué brazo me lo vas a dar? ¡Para! Con la pata. La mitad. ¡Ahí se ve! Dale, te llama Gallardo si lo mostrás, ¿eh? No, yo estoy contento, mira, disfrutando de esto. Y ahora vamos a la racha goleadora que River piensa alargar en esta etapa de victorias. Bueno, empató River 1-1 con Estudiantes, pero sigue metiendo goles y esa es la racha positiva que tiene el equipo ahora. El conjunto del Muñeco demuestra su capacidad ofensiva y está tras el récord de partidos consecutivos marcando al menos una vez. Y bueno, metió gol Rojas, que añade a esta seguidilla de goles del millonario. Como ya sabemos, River no pudo conseguir la victoria en La Plata ante Estudiantes, pero eso llevó a un punto que puede ser clave en el final de la liga profesional. El conjunto de Marcelo Gallardo no pudo continuar con la racha de victorias, aunque sí pudo mantener esta racha que ya venimos hablando. Y un dato muy importante, River es el único que marcó en las 19 fechas del torneo local, es el equipo más goleador con 38 goles, lejos de los 34 que tiene Lanús, y es el que tiene mayor diferencia de gol a más 25 goles. River también es el conjunto en la tabla anual que convirtió más goles con 63 tantos en la tabla anual. Y ahí sí tiene mucha diferencia comparado a los 50 goles que tiene Vélez. Y ahora vamos con la pelea de Gallardo y Pitana. Se cruzaron en el partido, la pasaron muy mal, incluso le llamó pelotudo tras una jugada con la que el Muñeco no estuvo de acuerdo. El Muñeco cuestionó al árbitro que volvió a dirigir a River luego de más de un año sin hacerlo. Se sumó un capítulo más a una rivalidad que viene desde hace años, cuando Pitana le había faltado respeto a Montiel, y el Muñeco Gallardo salió a defender a su jugador recriminándole, diciéndole: no insultes a uno de mis jugadores. Recordemos aquella jugada y luego veamos lo que pasó el día de ayer con el Muñeco Gallardo y Pitán. Nunca más le digas pendejo a Montiel. Nunca más. Le dijiste pendejo a Montiel. No le faltes el respeto. Después voy a contar por qué. Lo voy a contar después. Antes de continuar, quiero dar el dato simple y sencillo de que los infantiles de River han salido campeón en 3 diferentes categorías. A falta de una fecha para que cierre el campeonato, las categorías 2019, 2010 y 2011 se alzaron con el título. Y bueno, desde aquí de River TV, un pequeño canal de River, les quiero mandar felicitaciones a todos esos chicos, a todos esos pibitos que tienen el sueño todavía de seguir jugando al fútbol, y que ojalá que tengan ese sueño intacto y que no sean presionados por los padres, que no sean presionados por los técnicos. Ojalá que estos pibes lleguen a lo más alto del fútbol. Y ahora hablemos sobre las declaraciones de Matías Aguirregaray y también de Fernando Zucchi, exjugador de Boca,
que entre muchas cosas dijeron, es lindo jugar contra River porque te lleva a un gran nivel. Estos jugadores de Estudiantes elogiaron la intensidad de River tras el duro empate en La Plata. Un partido muy empatado, justamente valga la redundancia, un partido donde la verdad los dos merecieron empatar, un partido rudo, un partido áspero, donde ninguno de los dos pudieron sobresalir al otro. Y en otras cosas que dijeron estos jugadores, dijeron, te lleva a estar al 100% concentrado porque una vez mal posicionado les dejas muchos espacios y ellos son muy buenos técnicamente. Te llevan a un nivel de concentración muy alto, que si nosotros lo logramos mantener, vamos a ser siempre competitivos. Y además, dijeron, sabíamos que era un rival muy complicado y viene haciendo las cosas bien. Por otro lado, un equipo de Europa que ya tiene a un ex-River en sus filas, viene nuevamente a la carga por la araña Julián Álvarez. Y se trata de la Viola. La Fiore de Italia viene por Julián nuevamente, un jugador muy requerido por el mundo europeo, un jugador con mucha calidad futbolística. Se hablaba del Real Madrid también, se hablaba del Milan, se hablaba del Inter Milán. Pero bueno, ahora parece que la Fiorentina se añade a esa lista larga de equipos europeos que quieren tener a la araña en sus equipos. Y ahora hablemos sobre el actor que salió a criticar y salió a darle un palito a Armani tras sus declaraciones. El arquero de River salió a hablar del partido, obviamente, y dio declaraciones sobre el juego entre Estudiantes y River Plate. ¿Estás cuando termina siendo determinante en el partido y en el resultado? Ah, bueno, como siempre digo y recalco por ahí, a veces soy muy repetitivo en la entrevista, pero bueno, es la función que me toca hacer. Estar cuando el equipo me necesita. Partido duro, la verdad, partido duro. Sabíamos que Estudiantes no iba a plantear un partido de esa manera, como siempre lo hace, con juego aéreo, con lucha, que segunda jugada. Bueno, lo importante, a ver, que sumamos, que seguimos teniendo una diferencia buena con Estudiantes. Y seguir sumando y bueno, obviamente hacer valer este punto el fin de semana en casa, ¿no? Sumando de 3 puntos. La pregunta que nos hacemos siempre, o por lo menos que te hago, es, ¿cuando el arquero es figura, significa que el equipo no funcionó a la perfección? A ver, como te dije antes, nos complica, ¿no? No es un equipo que juegue, que nos complique jugando al fútbol. Son todas pelota aérea. Todo choque, fricción, segundas jugadas. De esa manera se generaron las opciones de gol de ellos. Como hay que estar, hoy tuve trabajo, bueno, hay que estar en los momentos que el equipo me necesita, tratar de estar, darle un respiro. Y obviamente hay partidos que llegan poco, a lo mejor una vez, y hay que estar también. Y bueno, tras estas declaraciones, el actor Federico de Liga salió a responderle vía Twitter. Pero bueno, yo creo que tomaron muy mal las declaraciones de Armani, porque Armani no creo que se burló ni se mofó de la forma de jugar de Estudiantes. Simplemente dijo lo que vio y dijo lo que pasó en el partido. Creo que es lo que todos vimos. Incluso yo me añado y digo que el partido fue un merecido empate para las dos. Yo creo que si River hubiese ganado, que hubiese sido muy posible, porque River tiene mucho juego y mucha llegada como para hacerlo, hubiese sido un partido injusto que River lo gane. Lo digo objetivamente, obviamente que me encantaría que River hubiese ganado. Me pareció un partido muy bien empatado y no me parecieron las declaraciones de Armani fuera de lugar. Pero déjame saber qué piensas abajo en la sección de comentarios sobre las declaraciones y la respuesta de este actor contra Armani. Y ahora terminamos el video con una posible mala noticia. Todo depende de cómo les vaya a estos dos jugadores, Paulo Díaz y Robert Rojas. Son las dos preocupaciones de River tras el empate con Estudiantes. El chileno iba a ser titular, pero en la entrada en calor tuvo una molestia en el aductor y por eso el muñeco decidió pararlo y decir, vete a la banca, tranquilo, no entres, no hay problema. Y luego, mientras que el paraguayo, autor del gol de River contra Estudiantes, un muy buen cabezazo, la verdad es que Rojas arriba siempre va a todas y es una constante preocupación para los equipos contrarios de cabeza. También salió reemplazado, también tocado en el aductor. O sea, los dos jugadores están siendo evaluados. No se sabe cuál sería la lesión oficial de estos dos jugadores, pero ojalá River, teniendo problemas de lesiones, e incluso estos dos siendo centrales, aunque Rojas juega muy bien de derecha, siguen siendo unas bajas importantes para el equipo de Gallardo. Bueno, eso fue todo por el video, muchachos. Mi nombre es Chris Rodríguez, trayéndote la información de River Plate al momento.
Quiero recordarte, si eres hincha de River, te invito a que te suscribas abajo en el botón rojo para que no te pierdas más noticias de River. Otra cosa que quiero recordarles es que todos los partidos vamos a estar en vivo transmitiendo un poco de la previa, el partido, y luego haciendo el postpartido, analizando de lo que ha pasado en el partido con River Plate. También voy a tener a un amigo, Augusto Berlín, relatando los partidos en vivo y en directo aquí en River TV. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.